Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chai Online vamos a ver un nuevo episodio de este increíble juego que es este. Ya no me acuerdo ni siquiera. Bueno, que es bueno, Stalker Chernobyl. Entonces estamos ya saliendo de esto. Así que vamos a volver. Me van a atacar con todo porque tengo información. El ejército ha atacado la base bandida. La entrada al vertedero está bloqueada, pero hay un viejo camino por el sur. Puedes usarlo, pero más te vale ir con cuidado. Buena suerte. Necesito salir de acá, o sea. Realmente va a ser un poquito complicado. Como les decía, igual en este punto ya tienen que estar bien armados. Si no, no van a avanzar nada. Yo por lo menos he podido conseguir. He podido conseguir balas y algo de comida, que es lo que me mantiene vivo. Ah, oh. Recién me estaba atacando y dije, qué raro, bueno. Se fue a comer un poco, para evitar el tema de poder morir, ¿no? Necesito mirar de aquí rápido. Se me las pide para atrás. Corre, 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 por favor. Y voy a tirar, bueno, una granada, en serio. Los maté, explotaron, así que no. O sea, no explotaron, pero los maté. Y voy a tener que, bueno, enfrentarme a estos que están acá afuera. Ya. A lo mejor con una granada puedo hacer algo importante. Puede ser que con eso. Cambie un poco las pasiones, la verdad. No, pero aún sigo rodeado por este tipo. No, necesito alguna forma de poder rodearlos. Y no salir tan herido, la verdad. Estoy perdiendo mucha vida, o sea. No hay cómo salir. Y me voy a quedar pronto sin recuperación de vida y ahí va a ser mi problema. O sea, no. Corre, 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 corre. Necesito entrar, o sea, y como que ponerme en un lugar. Ponerme en un lugar más seguro, pero claro, o sea, si se dan cuenta es imposible. Oh, me están metiendo la. Me la están metiendo, o sea. Estos tipos son muchos. Creo que mi mejor oportunidad es ahora. Irme lo más rápido posible aquí. Necesito comida, sí o sí. No,
No puedo dejarla botada, chicos, porque ahí sí ya estamos cagados. Voy a grabar. Así que bueno, ahora sí es que... Disculpen si, bueno, no, ustedes no ven el paro, ¿no? Pero igual lo digo porque, puta, es como constantemente... Constantemente tengo que estar guardando, porque si no... Si no lo hago, me matan. Y si me matan, no vivo. O sea, no lo logro, ¿no? Pero tendría que volver... Mi misión es volver ahora a entregarle al tipo este... Lo que hemos encontrado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a saltar a esto. Y estamos de vuelta aquí en el otro lado. Y vamos a ir corriendo, obviamente, a... Marcado. Me alegro de verte con vida y de que tengas tiempo para hacer una visita. Entra, me gustaría hablarte de algo interesante que va a suceder. Pero bueno, por donde vayas. Por donde uno vaya, realmente te encuentras con mierdas, weón, y perros, y cagadas. Marcado. Me alegro de verte con vida y de que tengas tiempo para hacer una visita. Entra, voy a hablar de algo interesante que va a suceder. Entonces tengo que tener cuidado, la verdad, con esas mierdas que aparecen. Y con los perros. Está lleno de esas mierdas, weón, de explosioncitas que hay de corriente. Y eso no es bueno. Esas cosas de ahí son como explosiones de corriente o una cosa así. Pues quiero correr y no quedarme tan cerca de esto. O sea, esos son buenos. No. Conchetumadre, weón. Ruidos de mierda, weón. Perros de mierda, weón. No voy a parar. Voy a seguir corriendo. Puta, la idea es no parar, chicos. En serio. Tengo detrás mío a toda la jauría de perros y monstruos. Y no quiero parar. Ni cagando, o sea, no. No hay forma de que pare realmente. Por ahora no. Me van a salir a defenderme estos tipos, así que bueno. Bien. Esto ya lo hemos pasado hace mucho tiempo atrás, la verdad. Y no lo vi. Veamos. Voy a grabar. Y vamos a continuar. Voy a comer algo. Ese tipo es de los malos. ¿Vieron todas las balas que le metí? O sea, y no digamos que estoy lejos. Estoy súper cerca de él. Pero el tipo, claro, tiene una armadura tan buena que resiste mucho. Pues ahí hay otro, hay dos, pero voy a intentar evadirlos y irme por acá. O sea, voy a intentar evadir a todo el mundo. Y no sé por qué me hacen mirar tanto, la verdad. Como que te la vas de un lugar a otro todo el rato. Y es largo el camino, o sea, realmente me parece largo. O sea, ahora tengo que volver por acá. Para llevar esta información.
sea, son como minas, creo yo, o algo así. Así que bueno, vamos a seguir. Y son 200 metros, 200 metros, 200 metros, 200 metros para llegar al lugar. O sea, como tres mapas seguidos que no están unidos, ¿no? Que los unen mediante una pantalla de carga que antiguamente era así. Así que nada, bueno, vamos a ver. Yo ya, o sea, espero prontamente acabar este juego. O sea, me gusta, pero creo que hemos avanzado bastante, no sé. Me parece que no sé qué más, qué tanta más información quisieran, la verdad. Acá te quitan el arma. Bueno, has conseguido los documentos de pie. La situación se está aclarando. Como esperaba, este cauterizador cerebral es un hecho. Es un emisor experimental Kaimanov. Los componentes se fabricaron exactamente en él. No es tan sencillo. Tienes que llegar hasta los científicos y averiguar dónde está el X-16 para conseguir los documentos que faltan. Entonces yo no sé si el tipo tiene algo para negociar que sea interesante, a lo mejor comida. Sabes, como lo mismo que tengo, la verdad. Entonces bueno, me mandó a otro sitio que está, bueno, lejos, por unos documentos para saber información de los científicos estos que es como un experimento, creo yo, algo así, algo por el estilo. Es lo que me parece, por lo menos, no, no sé. Entonces, yo, mi idea es salir de acá, obviamente, pero no. No sé. O sea, debería poder salir, ¿no? Pero parece que por acá no. No sé, la verdad. Creo que voy a entrar por donde entré y por ahí me voy hacia el otro lado. ¡Qué mierda, weón! ¡Puta mierda! Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse acá en la carrera, déjenme like si el video, comenten bajo y saben que bajo mi área de mi inscripción del equipo. Le hacen clic, los va a llevar directamente a TGN, chicos. Desde ahí se pueden comunicar con ellos y ver si es que quedan o no como partners. Si fuera el caso, ya saben, no firmen de inmediato el contrato. Léanlo, asegúrense de que están realmente contentos con lo que van a filmar. Y más que todo eso, chicos, ya los veo pronto, tengo que ver dónde mierda tengo que ir, porque no puedo salir por ahí. Así que eso, cuídense.